en 29 meses de mi gobierno, es muy difícil resolver los problemas que no lo hicieron durante 12 años, 7 meses. El abandono, la corrupción, igual también los altos niveles de desidia, especialmente para atender las necesidades más importantes del pueblo. Se molestan porque yo menciono los 12 años, 7 meses. Pero ¿saben por qué lo hago? Porque todos los días cuando me toca resolver los problemas del país, entonces me pregunto dónde está el dinero que se robaron. Solo en este año, en esa deuda que dejaron, nos toca pagar 78 mil millones de lempiras. Y aún así, con todas las dificultades que hemos encontrado, estamos avanzando en todas las áreas y en todos los sectores. Destruyeron la democracia, crearon fideicomisos para a través de ellos poder robarse los recursos y los fondos. Y hoy, en 29 meses de mi gobierno, estamos adecentando nuestra patria. Estamos invirtiendo en las grandes necesidades que el pueblo tiene. Hoy no hay un solo hondureño o hondureña que no se vea beneficiado con el subsidio de los combustibles.